nosotros somos un núcleo demostrativo de lo que debe ser la ganadería en la región de Puno. Por ejemplo, estamos haciendo la inseminación acá, lo que es en la raza Brown Swiss. Nosotros como universidad tenemos que ver por la ganancia de peso vivo. En los últimos años hemos estado trabajando con un sistema mecanizado. La mayoría de los egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria realizan sus tesis aquí. Lo que es el queso, yogur y mantequilla de Chuquibambía se envía hacia a lo que es la ciudad universitaria, donde allá los estudiantes compran, los docentes y el público. Estamos llegando a 100 años, un centenario. Desearle un feliz aniversario al Centro Experimental Chuquibambía. Esto sea realmente un centro académico y de investigación y responsabilidad social para que irradie tecnología a nivel nacional y, por qué no decir, a nivel internacional. Chuquibambilla, 100 años de investigación en el altiplano.